duelo es un proceso de adaptación emocional tras la pérdida de un ser querido. Enfermeros de cuidados paliativos intentan ayudar en este trance a través de grupos de apoyo. Hablamos también de violencia de género. Noviembre es el mes de la lucha contra ella, aunque en realidad la lucha debería ser diaria y desde todos los ámbitos, también desde el sanitario. El próximo día 7 de noviembre se celebra en Madrid una gran marcha estatal para decir basta a esta lacra social. Bienvenidos a los informativos de CECOBA Televisión. Dar al profesional de la sanidad las herramientas necesarias para detectar, abordar y tratar un posible caso de violencia de género. Es uno de los objetivos de la Comisión de Sensibilización en esta materia, que se creó en el Departamento La Fe de Valencia. Heridas, cuidados de enfermería y aplicación de terapias avanzadas. En esta jornada se han mostrado productos que mejoran la curación de heridas abiertas, disminuyen el riesgo de infección y a la larga generan ahorro. 4 enfermeras asisten cada fin de semana a los pacientes que necesitan atención domiciliaria en Benitatxell. Gran parte de los 8.000 habitantes de este municipio son mayores y muchos viven en urbanizaciones diseminadas y sin transporte público. En Petrer se ha creado el primer grupo de apoyo al duelo de la Comunidad Valenciana guiado por enfermeros. Se trata de una iniciativa respaldada por el Centre Sense Barreres de esta población que intenta llenar ese vacío que mucha gente siente al perder a un ser querido. Los grupos se reúnen en función de la etapa del duelo que se esté pasando. Laura y Miguel son enfermeros y dirigen el primer grupo de apoyo al duelo creado por profesionales de la enfermería. Como el punto final suele ser lo que es el fallecimiento del paciente, la familia se queda como una especie de, como un vacío, ¿no? Cubrir ese vacío es lo que pretende esta iniciativa. El grupo se crea a base de entrevistas personales. Todo depende del momento del duelo en que se encuentren las personas que deciden participar en él. El duelo y sus distintas fases. La efectividad terapéutica de los grupos de apoyo al duelo está comprobada. Ayudan a comprender y a enfrentarse a las diferentes etapas que aparecen tras la muerte de un ser querido. Cuando se juntan varias personas que de algún modo han perdido su red de apoyo, pues esa red de familiares, amigos que en estos primeros meses siempre están a tu lado, pero claro, a medida que avanza el tiempo, pues les cuesta un poco más comprender que sigas yendo de luto, que sigas haciendo visitas al cementerio. Lo que necesitas es estar acompañado de gente que comprenda exactamente por dónde estás pasando. Profesionales que ofrecen su mano de forma desinteresada a quien pasa esta dura etapa, ayuda que en un futuro estos enfermeros quieren ampliar a afectados por enfermedades terminales y a sus acompañantes. La violencia de género deja año tras año, mes tras mes, datos escalofriantes a los que entre todos podemos poner freno. El ámbito sanitario como puerta de entrada de muchas mujeres maltratadas, desde aquí se puede hacer mucho. Hace 8 meses se puso en marcha en el Departamento de Salud La Fe de Valencia una comisión de sensibilización contra la violencia de género y ahora ya se están viendo los primeros resultados positivos. Todas las semanas se reúnen en esta sala. Son las y los profesionales que forman parte de la Comisión de Sensibilización contra la Violencia de Género, que se creó en el Departamento de Salud de la FE el pasado mes de marzo. La idea es sensibilizar a todas y todos los profesionales para que cuando una mujer pueda estar sufriendo violencia de género, sepan cómo hay que abordarla, porque a la prevención ya hemos llegado tarde, la detección precoz es muy importante. Urgencias y primarias son los principales puntos de detección de un posible caso. Tenemos que intentar que sepan cómo tienen que actuar y qué síntomas o qué motivos pueden ver en una persona a la que están atendiendo que les pueda sugerir que pueda haber un caso de maltrato. Síntomas como lesiones en cabeza, cuello y boca, antebrazos, etc. Pero también otros menos visibles como una actitud incómoda, evasiva, ansiedad, signos de depresión o incluso falta de atención personal. Pase, pase. Hola, Carmen. Buen día. ¿Cómo estás? Los profesionales de primaria cuentan con SIBIO, un programa integrado en Abucasis que hace un cribado de mujeres a partir de los 14 años. ¿Sometida a violencia de género o no? Pues esto una mujer no te lo va a decir a la primera, pero sí cómo va todo en casa, sí dejar el folletito cerquita para que lo vea, hacerle sentir que no está sola y por supuesto suelen venir con el maltratador, buscarte un poco la vida
para que ella vuelva a tu consulta sin él, con cualquier excusa. Hasta el 2 de noviembre, 41 mujeres han muerto víctimas de violencia de género. 8 de esos casos se produjeron en la Comunidad Valenciana, una lacra social contra la que se puede luchar desde cualquier ámbito y, por supuesto, también desde el sanitario. Aumenta el presupuesto para sanidad en 2016, así figura en el anteproyecto presentado por el Consejo el pasado viernes. La partida para sanidad asciende a más de 5.900 millones de euros y también aumentan las partidas para dependencia y autonomía personal. Durante su comparecencia en Les Corts, la consellera de Sanidad Universal aseguró ser consciente de que, a pesar de todo, el presupuesto sigue siendo insuficiente para afrontar el gasto real sanitario. Más de 2.500 millones de euros se destinarán a gastos de personal, un aumento de más de 98 millones de euros que permitirá cumplir el acuerdo de carrera profesional de los funcionarios, garantizar el resto de la paga extra pendiente y mejorar la estabilidad en el trabajo mediante la puesta en marcha de las convocatorias de las ofertas públicas de empleo de 2014 y 2015. La partida de gastos corrientes y de funcionamiento supone más de 2.262 millones de euros y también se incrementa. El CECOVA pide optimizar los recursos económicos de la sanidad pública para hacer más sostenible el sistema en vez de crear gastos complementarios. Se refiere así a la propuesta de los farmacéuticos de cobrar por contener el gasto sanitario. Enfermería cree que en un sistema sanitario tan carente de recursos económicos, humanos y materiales como el actual, a causa de los recortes aplicados por la crisis económica, habría que optimizar los recursos existentes para gestionar mejor elementos que de verdad aporten un ahorro económico al sistema, como es la potenciación de la atención primaria, la atención domiciliaria y las figuras de las enfermeras comunitarias y gestoras de casos. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite esta semana el recurso del Gobierno central contra el decreto del Consell, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana y ha acordado la suspensión de la vigencia y aplicación del mismo. El Consell ha comunicado que la Generalitat acatará la decisión del Tribunal Constitucional, pero ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Lo importante que es las personas no va a afectarles porque nosotros vamos a continuar atendiendo a todas las personas que viven en esta comunidad. Y vamos a, desde luego, pleitear en el Tribunal Constitucional y conseguiremos más pronto que tarde una cosa que es elemental y es que todos los ciudadanos que viven en una comunidad tienen que tener derecho a la asistencia pública y sanitaria. El de enfermería es uno de los colectivos más numerosos de la sanidad y uno de los pilares básicos del sistema. Sin embargo, pocas enfermeras ocupan cargos en las gerencias. Precisamente desde hace poco más de un mes, una enfermera es miembro del Consejo de Gobierno del Consorcio Hospital Provincial de Castellón. Ella es nuestra invitada de esta semana. Que fins ara en els puestos de direcció ni hi havien metges i ni hi havien pues, personal administratiu. La enfermera es un personal de es un todoterreno. La enfermera puede aportar al equipo pues desde una visión asistencial hasta una visión organizativa y una montona de cosas porque es la que está manejando el hospital. Está a peu de llit, está en las horas de la medicación, está controlando los ingresos, está como gestora de llits, es que es la que tiene la visión completa del hospital. Tradición y modernidad se aunan en esta plaza con esta exposición dentro del Festival Intramurs y de modernidad, de nuevas tecnologías hacen uso las enfermeras también en su día a día. Existen técnicas innovadoras que ayudan, por ejemplo, a acelerar los procesos de cicatrización de heridas. De todas estas técnicas se ha hablado en una jornada celebrada en el Colegio de Enfermería de Valencia. Técnicas innovadoras que ayudan a acelerar, por ejemplo, los procesos de cicatrización. Esta herida tardaba mucho tiempo en cicatrizar. La aplicación de terapia con presión tópica negativa de forma localizada ha conseguido mejorar la evolución de la úlcera. No todos son apósitos, no todos son tratamientos convencionales y hay muchas cosas en el mercado. Son cosas de difícil acceso a lo mejor en la sanidad pública, pues porque son instrumentos caros que habría que implicarse un poco más también en conseguir determinados productos en el mundo sanitario público. ¿Por qué? Pues porque a la larga pueden reducir muchísimos costes.
El Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, exige a las autoridades sanitarias que ofrezcan las máximas garantías de salud a las y los trabajadores que en su día a día manipulan fármacos biopeligrosos en los hospitales de la Comunidad Valenciana. Unos fármacos que desde el mes de agosto se manipulan en las salas blancas del Servicio de Farmacia del Hospital La Fe de Valencia, como estipula el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Sin embargo, enfermeras y auxiliares de UCI y REA señalaron en su día una posible vinculación entre los problemas de salud que están apareciendo y la manipulación diaria de fármacos citotóxicos durante más de 20 años. A raíz de esta denuncia, Inspección de Trabajo pidió al Departamento de Riesgos Laborales del hospital un estudio epidemiológico de vigilancia de la salud todavía pendiente de publicación. En él se pretende aclarar si existe vinculación entre los problemas de salud que padecen los profesionales que trabajan con biofármacos y la exposición a la que están sometidos. Se anuncia desde la Consellería que se va a crear un grupo de trabajo para vigilar la elaboración de los fármacos citotóxicos. Es una propuesta que llega tarde, pero evidentemente es un nuevo gobierno, aplaudimos que se haya puesto en marcha y prestamos toda nuestra colaboración para que esto tenga un final bueno, ¿no? Hemos estado en contacto con trabajadores que están afectados y desde aquí brindamos todo nuestro apoyo a ellos. Nos vamos ahora hasta Benitatxell, en la provincia de Alicante. Allí los fines de semana, sábado y domingo, se cierra el centro de salud. Por eso, el Ayuntamiento ha contratado un servicio de enfermería que atiende a los pacientes crónicos que lo soliciten en su domicilio. ¡Buen día! Es diumenge y Bianca comienza la seua consulta a domicili. El primer servicio de hui, curar la ferida que Josefa té a la cama y que le obliga a curarse a diari desde fa mesos. El divendres mos envien des del centre de salut al llistat i cada dia els pacients que tenim que anar. Nosaltres venim, fent-ho a domicili, és una cosa, és més personal. No vull que m'apreti. No, a mi, tu saps que a mi no m'agrada tampoc apretar. És còmode perquè no tens per què canviar-te ni agarrar el cotxe que t'acompanyen. Fins ara, aquesta empresa donava servici d'infermeria al consultori d'esta localitat en caps de setmana, però l'àrea de salut de la Marina Alta va tancar les instal·lacions. Amb una població d'uns 8.000 habitants, entre residents i censats, la major part d'ells majors i disseminats entre el poble i les 11 urbanitzacions que té la localitat, desplaçar-se el cap de setmana cap al centre de salut de Teulada resulta una aventura. Quatre infermeres fan dissabte i diumenge la consulta porta a porta que evita desplaçaments innecessaris. No solo se garantiza la sanidad sanitaria a esta población, sino que también se mejora, ya que los pacientes no se desplazan hasta el centro de salud, sino que es la propia empresa SVS la que se desplaza. Atenció a domicili que assegura l'accés sanitari a tots els veïns per igual. En esta última semana las redes sociales han generado mucho debate. De todos los temas que las enfermeras y enfermeros habéis tratado, destacamos tres: la jubilación a los 70 años, la convalidación de los títulos de diplomado y grado y el nuevo proyecto de estatutos de enfermería. Por lo que nos habéis contado, la posibilidad de ampliar la vida laboral hasta los 70 años en el caso de las profesiones sanitarias os parece, en general, una mala propuesta dada la dureza del trabajo diario de enfermería. El anuncio de la convalidación del título de diplomado y grado ha generado muchas dudas y enfado por parte de quienes realizaron el curso de adaptación. Desde CECOBA se recomienda que os pongáis en contacto con la entidad que os ofreció los cursos de adaptación. Muchos preguntabais por el proyecto de estatutos generales de la profesión enfermera. Los servicios jurídicos de CECOBA están elaborando un informe al respecto que se hará público en breve. Os animamos a que sigáis haciéndonos llegar vuestras propuestas, dudas, iniciativas y sugerencias. Hasta aquí el repaso a las noticias de esta última semana. Volvemos como siempre el próximo viernes con un nuevo resumen informativo de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Pasad una feliz semana. Adiós.